directora del centro de IDE, que nos ha prestado su colaboración, nos va a decir unas palabras. Por el aplauso por la acogida, ¿no? Ongi etorri, guztioi, eta, bueno, aquí estamos empezando estas jornadas que hemos preparado con todo el equipo de Javier, Unai, Ozi, etcétera, etcétera, Merche, con mucha ilusión, ¿no? Bueno, espero que estéis cómodos. Un aplauso para que desde hoy es vuestra casa. Algunos y algunas ya la conocéis, para otros y para otras es la primera vez. Pues espero que no sea la última y que, bueno, pues que lo disfrutéis suficientemente. Esta tarde y mañana hemos puesto lo mejor que tiene Givide, que es el café y las pastas de la Escuela de Hostelería, que disfrutaréis el descanso, ¿no? Entonces, bueno, lo nuestro ha sido intentar que os sintáis cómodos, que los dispositivos puedan funcionar, que tengáis una salida de internet suficiente. Y bueno, y espero que todo eso funcione bien esta tarde. Bueno, quizá lo primero es felicitaros por el compromiso que, estando aquí esta tarde y mañana, mostráis con eso que compartimos al final, que es el proyecto de educación. Queremos contribuir a que nuestros jóvenes estén mejor preparados, que nuestros jóvenes se desarrollen con las competencias y con los conocimientos que necesitan en el siglo XXI. Ciertamente, la digitalización de la educación es uno de los componentes más importantes de la innovación. Y la innovación tiene que ver con hacer cosas de manera diferente, hacer cosas nuevas, pero además que sean cosas útiles, claro. Si son cosas nuevas, pero no sirven para el objetivo que nos planteamos, pues tampoco es innovación, es simplemente cambiar por cambiar. Mi petición para vosotros, y que es la misma que comentamos aquí cuando estamos en Givide con el claustro o con nuestros profesionales en general, educadores y educadoras, es que no perdamos el norte, que no sirve para esto. Toda esta innovación y la digitalización que vamos a que estamos ya haciendo y que seguiremos haciendo en el futuro, nos ayude a ser mejores educadores. Y que es la misma que nos ponga en la pista de un proyecto de sociedad más justa, más cuestionada, que no perdamos el norte, que es de lo que va la educación, no es otra cosa, ¿no? Lo nuestro no es formar profesionales para esto o para lo otro, que sean útiles para la sociedad, sino conseguir una sociedad mejor en el futuro y, por lo tanto, un proyecto de persona. Esta es mi petición. Creo que soy el menos digital de todos los que va a hablar aquí durante esta tarde y durante el día de mañana, pero quería poner esto como marco de las jornadas, ¿no? Que esta innovación nos sirva para ser mejores educadores y para poner delante de nuestros jóvenes un mejor proyecto de sociedad. Lo dicho, con Ongi etorri, mila esker por vuestro compromiso y felices jornadas.